En Ucrania, la guerra ha trastocado los planes de muchos enamorados. Tras dos meses de postergaciones, Iván y Olesya finalmente dieron el sí en Irpin, una ciudad en las afueras de Kiev muy afectada por el conflicto. Pero lo hicieron sin invitados ni testigos, solo ante el funcionario del registro civil que los casó rápidamente. Los novios apenas intercambiaron un beso después de firmar el registro. Es a la vez un sentimiento alegre y un sentimiento muy inusual porque hay una guerra en curso. Es inusual registrarse oficialmente durante una guerra. La pareja debía casarse inicialmente el 17 de marzo, pero la invasión rusa cambió sus planes. Olesia se refugió lejos de la capital y volvió hace poco, gracias al repliegue ruso, hacia el sur y al este. Fue entonces que la pareja reanudó sus planes. No hay que darse por vencido. La vida continúa sin importar lo que ocurra. La verdad está de nuestro lado. Ucrania ganará esta guerra. La única pregunta es cuándo terminará. Eso es lo que más nos preocupa a todos. A diferencia de Kiev, donde más de 3.800 uniones se formalizaron desde el inicio de la guerra, las oficinas de matrimonio de los alrededores cerraron tras la llegada de los tanques rusos que dispersaron a los enamorados por toda Europa. Es cierto que una pareja casada puede continuar el crecimiento de la población. Nacerán niños y así continuarán la nación que necesita ser revivida. Espero realmente que regresen los registros de bodas y nacimientos. Irpin, a las puertas de la capital, se encontró en la línea del frente después de la entrada de las tropas de Moscú en Ucrania el 24 de febrero. Devastada por los combates, fue ocupada durante todo el mes de marzo por soldados rusos.